yo ante todo agradecerle la presencia de todos ustedes. Lamento en el alma que haya ausencia de algunos medios de comunicación, particularmente aquellos que no tienen demasiada simpatía con nosotros, porque esta es la oportunidad realmente para podernos ver la cara, para podernos preguntar realmente las dudas que nosotros tenemos desde la gestión, porque hay mucha gente que por ahí levanta la voz detrás del micrófono y es bueno a veces presentarse de frente a frente y preguntar lo que realmente uno considera que tiene que preguntar. La idea es tener un marco de conferencia con ustedes, de una charla donde ustedes pregunten lo que ustedes quieran preguntar y nosotros trataremos de contestar de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Intendente, termina el año, un año difícil en lo que hace a lo económico, fundamentalmente. El municipio seguramente no estuvo ajeno a eso. Y mi pregunta es concretamente, termina el año y cómo termina el municipio en lo que hace a la parte económica, en lo que hace a números, al terminar este 2011 y cómo se prepara para iniciar el 2013. El municipio de Lincoln económicamente está bien. Como todos los municipios de la República Argentina, financieramente a lo mejor no tiene la solidez que cada uno de nosotros quisiera que tuviésemos, porque es una cuestión muy lógica. Ha habido una retracción de dinero en el contexto internacional, eso ha afectado de alguna manera también al contexto nacional y por ende nos afecta a los municipios. Es decir, nadie puede decir que esto lo desconoce, particularmente la gente de los medios de comunicación y fundamentalmente aquellos que estamos dentro de las estructuras de trabajo en lo que hace a la función pública. Siempre es bueno pensar que uno debería terminar mejor, pero cuando uno no termina como uno quiere, eso redobla las expectativas para que el año que viene cada uno de nosotros trabaje el doble, si es posible, y tener un año 2013 mucho mejor. Yo lo que quiero decirle es que el municipio de Lincoln nunca dejó de llevar adelante ninguna de las actividades que tiene que llevar el municipio adelante, no paró nunca. Más allá de la situación financiera que quizás a lo mejor siempre, más cuando llega esta etapa del año, a partir de octubre empieza a ser mucho más complicada para las municipalidades, digo, y todos los entes nacionales y provinciales, que los ministerios y organismos que van culminando con el proceso del presupuesto, hasta el inicio del próximo presupuesto, la Municipalidad de Lincoln nunca paró ningún tipo ni de obra pública, ni dejó de atender la salud, ni dejó de hacer cuestiones culturales, ni dejó de hacer cosas que a lo mejor para la gente no tienen demasiada significación, pero que son extremadamente importantes para otros sectores, con regularización de dominiales, planos y todo lo que tenga que ver con la proyección de lo que nosotros manifestamos en la apertura de la Asamblea Legislativa el día 1 de abril. Intendente, el colega Carpintero habló de algunos movimientos en los pueblos. Hace pocos días ocurrió en Paster también una concentración de gente en la delegación municipal solicitando al delegado arreglo de calles y caminos. ¿A qué atribuye estos movimientos en los pueblos? Si falta la presencia municipal en los pueblos, ¿a qué se atribuye todo esto? Si hay un delegado no puede faltar la presencia, nunca, porque es un delegado del intendente. Evidentemente había un viejo dirigente del peronismo que siempre decía que el diablo mete la cola en algunos sectores. Y el diablo mete la cola, no es casualidad. Las personas que en cada uno de los distritos, con sus derechos, porque todo el mundo tiene derecho a protestar, lo que no tiene derecho es ni a ser violento ni a faltarle el respeto a quien le toca circunstancialmente conducir los destinos de cualquier comunidad del partido de Lincoln. Cuando ha habido alguna movida, siempre ha tenido algún tilde político. Y si vos, que sos un hombre de Paster y que has estado al frente de muchas manifestaciones por reclamos justos y necesarios, como era el tema de la ruta, como era otro tema, lo traigo a colación porque fueron muchas las manifestaciones, donde manifestaba el conjunto de la sociedad, era muy loable. Ahora, si las personas que van a manifestar se sientan en esta misma mesa conmigo después, 3 horas después de la manifestación, y no me dicen absolutamente nada, tengo que pensar que de alguna manera había alguna situación que era anómala y que había alguna cuestión de que el diablo mete la cola. ¿Se están previendo, en este caso, obras para los pueblos del partido, en caso de los afectados por las inundaciones para el año próximo? Primero que se están haciendo obras, no es que se están previendo, se están haciendo obras. Pero para el año que viene, las que se están haciendo ya están. Las obras que se están haciendo están y seguramente se van a proyectar también para el año que viene. Si yo te digo que nosotros hemos tenido la
la actitud de afrontar la situación climática como ha venido, y hemos retirado más de 800 kilómetros de camino, alrededor de 200.000 metros cúbicos. Quiere decir que estamos prestando una enorme atención al tema de los caminos troncales. Digo troncales porque son las vías más directas que tienen para llegar a las comunidades. Nosotros tenemos, por sobre todas las cosas, es preservar los cascos urbanos del tema del agua y garantizar la salida de la gente de cada uno de los pueblos por los caminos troncales. Después vamos a ir priorizando, de acuerdo a las necesidades de cada uno de los distritos, los caminos vecinales. Pero tenemos que garantizarle a la gente que pueda realmente salir. Y estamos en ese trabajo donde hemos retirado, lo que te dije recién, 200.000 metros cúbicos. Quiere decir que no es poca cosa. En el contexto de lo que tiene que ver con la obra pública, se va a proseguir con toda la obra pública que estamos haciendo. Y digo estamos haciendo porque si nosotros tenemos un programa de pavimento para todas las localidades, particularmente, voy a hacer énfasis en que el 25% del pavimento que teníamos para todas las localidades se lo dimos a las Toscas. Pareciera que hay mucha gente que a lo mejor no le interesa tener pavimento. Y hay otra tanta que sí le interesa tener pavimento. Y hay mucha gente que a lo mejor está en condiciones de contener el agua en su campo y genera la posibilidad a través de romper un vado o romper alguna loma, de mandarle el agua sin importarle que puede dejar aislado a su comunidad. Y esa es una eterna discusión. Se ha sumado a esto dos actores fundamentales que tienen que ver con la precipitación deliberada de la velocidad de las aguas. Una es la siembra directa, que ya la tierra escurre cada vez menos, y otra es la enorme cantidad de canales clandestinos. Que quien te habla tiene la autoridad suficiente para decirte que los últimos 7 u 8 años he venido manifestando en cada uno de los organismos de la provincia el tema de los canales clandestinos. Como tuvimos la suerte de tener un ciclo seco, no pasó nada. Ahora que tenemos una etapa de un ciclo húmedo, seguramente se ven cuáles son las falencias que el mismo hombre se destruye a sí mismo. Es decir, ¿cómo podemos convivir en una sociedad donde al vecino no le importe lo que le va a pasar al vecino y mucho menos le puede importar lo que le va a pasar al conjunto de los vecinos que viven en la localidad? De la misma manera que te digo esto, debo decir que hay muchísima gente dentro de las estructuras de campo que nos han permitido o que nos hemos mancomunado para trabajar conjuntamente y que están apoyando lo que estamos haciendo. Y a quienes yo lo que le pido cuando sostengo la posibilidad de la inversión que estamos haciendo, que cuidemos los caminos. Si nosotros no nos cuidamos los caminos entre nosotros, por más que los queramos arreglar, nunca lo vamos a tener arreglado. Tema de los 300.000 pesos de Biblioteca Sarmiento que salió al Ministerio de Debido, vino a Lincoln, pues yo leo titulares, no he hecho esa nota y no entiendo nada. Con respecto a lo que vos decís, Carlos, sobre el tema de la biblioteca, yo lamento que un hombre como Aleandro, que haya sido miembro del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, de la Delegación Junín, que no sepa que cuando hay un dinero afectado es para afectarlo. Entonces vuelvo a insistir en lo que les decía recién. A veces el diablo quiere meter la cola. Me parece que todo el conjunto del pueblo de Lincoln merece una disculpa por parte de Aleandro. Fue una cuestión que fue tramitada en el año 2009 y que el Estado Nacional no nos transfirió los fondos. ¿Cómo van a pensar que nosotros los fondos que pueden haber sido transferidos particularmente para la Biblioteca Sarmiento? Nosotros vamos a poner en otra cosa. Pareciera que después de 9 años tenemos que estar explicando que somos gente seria para gobernar, que nosotros no somos un montón de payasos que venimos a quedarnos con los vueltos ajenos. Hay mucha gente que vive diciendo cualquier barbaridad, porque en este país aquellos que dicen barbaridades, y esto lo digo porque hay hombres como el contador Azar, que va a un medio de comunicación y que se ríe de los chorros de agua que hay en el patio cívico, y que tiene doble intención eso. Nos está acusando de algo que no somos, porque de frente manteca, jamás, de frente manteca, como lo dice la pibe, jamás se animan a decirte nada. Sí, detrás de un medio de comunicación, que por sobre todas las cosas el medio de comunicación no es acorde a nuestra manera de accionar en la política, porque tiene problemas que tienen que ver con lo personal y no con lo político. Intendente, ¿en qué etapa se encuentra el trámite relacionado con el mercado central? Está en la etapa preliminar, ya hemos llevado adelante todo el proceso
de organización de lo que tenía que ver con la licitación. Yo quiero aclararle que la descentralización del mercado central es una descentralización del mercado central, de la corporación mercado central. La municipalidad lo que tiene que ver es con la gestión que hizo este intendente y todo su equipo, tiene que ver con la cesión de las tierras a favor del mercado central, evidentemente con el movimiento de suelo y algunas cosas más que hemos acordado para que se empiece a llevar adelante la obra. Pero los tiempos los marca la corporación mercado central. Creería yo que estamos muy próximos a iniciar la obra y que en el término de entre 8 y 10 meses podría estar concluida la obra. Señor intendente, el presupuesto es mucho más amplio que ha entrado al Consejo Deliberante para su tratamiento y empieza mañana. De igual manera, de este aumento que ha tenido en valores en el total, es los gastos. ¿En qué medida se ha sumado los gastos de mantenimiento del municipio? No digo de personal solamente, sino digo del resto que lleva adelante de gastos de luz, de combustible, etcétera, etcétera. ¿O acaso le queda mucho más luz de dinero y para poder invertir en obras públicas y otras cuestiones a la municipalidad? No, el presupuesto incluso es un presupuesto que pasa a los 200 millones de pesos porque nosotros hemos tenido la precaución de presupuestar todo lo que tiene que ver con la obra pública solicitada. En alguna oportunidad, por ejemplo, en la primera etapa del Plan Federal, nosotros no habíamos presupuestado el Plan Federal. Entonces, cuando venían los recursos para afectarlos a la vivienda, para pagar certificados a las empresas, era una cuestión bastante engorrosa. Este año tomamos la precaución del compromiso que hay con la Nación de las obras públicas que vamos a llevar adelante. Por ende, hay una determinada cantidad de dinero que a lo mejor no viene, o a lo mejor viene. Si viene, lo tenemos en el presupuesto para ejecutar el presupuesto. Y no necesitamos hacer absolutamente nada nuevo, y mucho menos transferencia de partida para aquellos muchachos de la oposición que me critican todo el año que tengo superpoderes, no se encuentren con algo que no sabían. Hoy lo tienen en el presupuesto, lo pueden ver, y evidentemente el gasto corriente de lo que es el municipio ha crecido en función de lo que crecen los precios. Evidentemente ha habido un corrimiento de precios, por ende ha crecido. Si usted se imagina que en el año 2004 Vialidad de la provincia de Buenos Aires nos daba 1 millón de pesos, que era muy buen dinero, donde el gasoil valía 50 centavos, para atender 800 kilómetros de camino, más o menos, que tiene la red provincial de camino. Atender, dije yo, no reparar y arreglar, atender, porque si no, después el funcionario que tiene vialidad sale por los medios de comunicación a decir que nosotros tenemos que arreglar. No es así. Nosotros tenemos que mantener las máquinas combustibles, el mantenimiento de las máquinas, y ayudar a reparar los caminos. De ahí arreglar es otra historia. En esta oportunidad, bajo la falencia de que no han estado algunos organismos que corresponde, el municipio de Lincoln se tuvo que hacer cargo de una erogación de dinero muy importante para todo el sector de la producción, que va alrededor de los 4 millones de pesos en función de garantizar la salida de la producción. Por ende, si esa misma partida de dinero, después de 9 años, son 2 millones de pesos, de los cuales, como ha habido un atraso de coparticipación, no ha llegado todo el dinero como correspondía, y el gasoil vale 20 veces más, la cuestión que el gasto corriente se ha acrecentado. Evidentemente, lo que habla a las claras de que es una buena administración que hemos podido hacer realmente, con la ayuda de los linqueños que contribuyen con las tasas, haber hecho lo que hemos hecho en todo el distrito.